Atención a todos los que están en casa, porque a partir de este momento se abren las votaciones en Yo Me Llamo. Ustedes serán los jurados. Lo único que tienen que hacer es ingresar aquí a la página que aparece en pantalla. Yo Me Llamo Shakira está lista para la final. Su entusiasmo hizo que revelara sus planes a futuro. La imitadora de la cantante barranquillera respondió de manera sorpresiva a uno de sus seguidores sobre qué hará después del programa. Yo Me Llamo Shakira está lista para la final, su entusiasmo hizo que revelara sus planes a futuro. Y es que desde el 8 hasta el martes, 11 de diciembre, 15 minutos antes de que inicie el programa, los televidentes podrán elegir a su favorito entre Shakira, Miguel Bosé, Carin León o Luis Miguel, para que se lleve el tan anhelado premio de 500 millones de pesos. Andrea Correa, como es el nombre de la imitadora de Shakira, se convirtió en la primera mujer y además extranjera en llegar a la final de Yo Me Llamo. Su destacada voz, movimientos, gestos, vestuario y look, similares a la barranquillera, la llevaron hasta el punto más importante del reality y ahora espera con ansias cuál será el resultado de la final. Por ello, a través de su cuenta en Instagram, la imitadora ha estado publicando videos, recordando a sus seguidores a votar por ella. Sin embargo, en uno de los posts, un usuario comentó con entusiasmo que el premio se va para Chile, resaltando el lugar de origen de Andrea, quien respondió revelando cuáles son sus planes a corto plazo. Me quedo en Colombia. Correa aprovechará de esta manera el reconocimiento que ha obtenido entre los seguidores colombianos, de la misma manera que el doble de Gilberto Santa Rosa cuenta con el respaldo de un reconocido artista. La imitadora de Shakira, al igual que el de Miguel Bosé, haría historia si llega a ganar, debido a que se convertirían en los primeros extranjeros en coronarse en el programa de Caracol Televisión. En medio de los cambios que ha tenido el reality, uno de ellos es la oportunidad para que sus seguidores elijan quién es el ganador de la presente temporada del popular concurso. Gracias por ver nuestro contenido. Suscríbete y dale like a nuestros videos.